Belinda coqueteó con Christian Val antes de ser novios. ¿Lo amaba antes? Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto. Si bien Christian Odell y Belinda conforman Odeli, una de las parejas más queridas de todo México y también de las más mediáticas, esto no ha sido exclusivo de ahora, ya que incluso antes de que ambos iniciaran su propia relación, ya se encontraban bajo reflectores de la prensa y el escrutinio público. Pues a través de una grabación ahora filtrada, pareciera ser evidente que la cantante era amor a primera vista y había puesto sus ojos en el cantante del regional mexicano desde hace bastante tiempo, solo que muy pocas personas se darían cuenta o le restaron demasiada importancia en aquel momento, pues quien pensaría que pocos años después estarían comprometidos. Sin embargo, sorprende el hecho que no solo ante las cámaras, sino también frente a la ex de Nodal, pues a pesar que esto no tiene mayor importancia a día de hoy, tal parece que Belinda ya quería coquetear con el cantante. Con esto se confirma de nueva cuenta que la cantante es de armas tomar y no dar vuelta atrás, ni tampoco ser indecisa en su vida. Pues tampoco ha sido en vano, ya que hemos visto anteriormente cómo responde de forma bastante directa a los críticos, incluso entre polémicas de otros famosos, como ha sido con Eiza González o Dana Paola, explicando qué había pasado en realidad en estas mismas polémicas. El video que se daría a conocer será el momento en el cual Christian y Belinda se conocerían en persona, aunque muchos creían que este momento sucedió en el estreno del reality La Voz México. Esto no fue así, y fue la propia cantante quien lo declaró durante una entrevista, ya que los premios de la radio fueron entregados bastante meses antes de La Voz México, en la cual se puede decir que fue justo en aquel momento cuando su relación empezaría a haber comenzado sin siquiera darse cuenta. En la ceremonia, y mientras Nodal permanecía sentado junto a su novia María Fernández Guzmán, Belinda bajaría del escenario con una decisión bastante clara en mente: sacarlo a bailar, propuesta que el cantante no rechazó, ya que desde momentos antes los dos serían captados dirigiéndose miradas bastante complacientes, aunque en aquel momento poco y nada importaba en realidad, pues simplemente eran dos cantantes sumamente exitosos que habían coincidido en la misma premiación, aunque algunos no consideran que esto sea abiertamente un coqueteo de parte de los cantantes. Serían ellos mismos quienes meses después confirmarían que en efecto aquella noche nacería el amor entre ambos, asegurando que sí se estaba mirando fijamente, por lo que al parecer la atracción rindió sus frutos, y con esto Belinda demostraría que donde pone el ojo pone la bala. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Nodeli, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que sepas en todo momento qué pasa con esta pareja de cantantes. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. We'll be right back.